Sí, gobernador, con su permiso, señores secretarios, subsecretarios, representantes de los medios de comunicación, el reforzamiento de medidas y restricciones en el marco de la emergencia sanitaria serán las siguientes. Para restaurantes, cafeterías y negocios con menos de 15 empleados, como loncherías, cocinas económicas, torterías y taquerías, el horario de cierre de operaciones será de lunes a sábado a las 21 horas, con la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 19 horas. Los domingos, el cierre de operación será a las 19 horas, con la suspensión de venta de bebidas alcohólicas a las 18 horas. El uso obligatorio de cubrebocas durante la sobremesa. Conservarán el aforo reducido del 33%, garantizando la sana distancia entre comensales. Para restaurantes con servicio de ventanilla, podrán mantener la venta de alimentos hasta las 23 horas. Para plazas, centros comerciales y tiendas departamentales, el horario de cierre será de lunes a domingo a las 21 horas, con un aforo reducido del 33%. Quiero resaltar, estaba 23 horas, ¿verdad? Se reduce a 21 horas. Sí. Perfecto. Así es, gobernador. Los restaurantes y servicios de comida en el interior de las plazas comerciales se regirán con los horarios establecidos para restaurantes, cafeterías y negocios con menos de 15 empleados. El pequeño comercio que tiene de 1 a 10 empleados funcionará en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, con un aforo reducido del 33%, garantizando siempre la sana distancia. Los cines funcionarán también con un aforo reducido al 33% y la asignación de asientos que sigue el esquema de un tablero de ajedrez. Su horario de cierre será a las 9 de la noche, de lunes a domingo. Los autocinemas y experiencias en espacios abiertos desde el interior de los vehículos operarán con un horario de cierre a las 9 de la noche, sin venta de bebidas alcohólicas y previa validación de su protocolo por parte de la Coordinación General de Protección Civil del Estado. Continúan abiertos los 10 museos que no tienen actividades interactivas, manteniendo el acceso de visitantes en intervalos de 30 minutos, en grupos de 5 o 10 personas, de acuerdo a lo establecido en el comunicado de prensa del pasado 1 de septiembre. El servicio de restaurantes en hoteles se podrá extender a los salones de eventos con un aforo máximo de 30 personas por salón, conservando los protocolos sanitarios y de servicio de restaurante, no de eventos sociales ni de celebraciones. El horario para gimnasio será de 6 de la mañana a 8 de la noche, con previa cita, respetando el aforo del 33% y con estrictos protocolos sanitarios. Se mantendrán cerradas hasta que el riesgo de contagio disminuya los salones de eventos especiales, los servicios de banquetes y eventos deportivos no profesionales, las fiestas patronales y ceremonias, los casinos, conciertos, centros nocturnos, bares, botaneros o cantinas, balnearios, baños públicos, el teleférico, la Estrella de Puebla, juegos mecánicos y ferias. ¿Quedan suspendidos? Quedan suspendidos, uh-huh. Hasta que las condiciones nos permitan uh-huh. Otra cosa. Para todo giro comercial y actividad económica sin excepción, el aforo permitido del 33% es en función de un 100% que garantiza la sana distancia, el metro y medio que está considerado. Se exhorta también a los municipios para que, a través de sus áreas de industria, comercio, normatividad y o protección civil, supervisen el cumplimiento de los decretos y medidas sanitarias en mercados y tianguis. Se exhorta también a los municipios a que, a través de sus áreas de industria, comercio, normatividad y o protección civil, mantengan un mayor control del comercio informal. Se exhorta a las poblanas y los poblanos y visitantes en el Estado que en esta temporada de fiestas decembrinas mantengan las recomendaciones de higiene, sana distancia y uso de cubrebocas que nos hace el sector salud, y a no llevar a cabo fiestas, reuniones o celebraciones familiares mayores a 10 personas. A todos los negocios, sin excepción, se les exhorta a no realizar fiestas, celebraciones y o convivios ante la conmemoración de fechas religiosas y de fin de año. Se exhorta a que las personas vulnerables, en condiciones de comorbilidad, adultos mayores, menores de edad y mujeres embarazadas, se mantengan en resguardo domiciliario corresponsable y seguro. Se exhorta también a la población en general a evitar salidas innecesarias y asumir también el resguardo domiciliario corresponsable. Se exhorta a evitar la concentración de personas en un mismo lugar por un tiempo prolongado. Gobernador, los servicios esenciales de gobierno y las instalaciones estratégicas en el Estado se mantendrán funcionando al 100% con protocolos sanitarios y estrictas medidas de prevención de contagio, y se mantienen en trabajo remoto servidores públicos en condiciones de vulnerabilidad.
El gobierno del estado mantendrá los operativos de supervisión de cumplimiento de los decretos y se mantendrán también los operativos de supervisión que lleva a cabo la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública en el transporte público. El gobierno del estado reforzará la campaña de comunicación sobre medidas sanitarias para disminuir la curva de contagio. Y gobernador, este es un llamado más a la responsabilidad social empresarial e individual, un llamado a sumarse al pacto comunitario y así, mediante la suma de esfuerzos coordinados, contribuir a esta disminución del riesgo de contagio en el estado.